Saludos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elaine Enríquez y estamos aquí en los estudios de OVM Radio y OVM TV. En este programa de Tus Tardes Actuales estaremos conversando con el cantante Yori el Científico. Es cantautor originario de Puerto Rico y siempre tuvo pasión por la música y su gusto personal por los estilos urbanos. A la edad de 16 años le tocó salir de su tierra natal. Vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Yori? Bienvenido al programa. Todo bien, gracias a Dios, emocionado, contento de poder dirigirnos al público de OVM Radio TV y poder conversar contigo, Elaine. Gracias, muchas gracias, Yori. Háblanos de tus comienzos en la música cristiana. Pues cuando estaba en Puerto Rico, bien mencionaste, tenía 16 años y mis padres deciden mudarse a Florida, de Estados Unidos, pues para tener un mejor estilo de vida. Era baterista, habíamos comenzado una banda en nuestra iglesia y estaba súper contento, pero pues tocó irse. Entonces pasamos esa etapa donde teníamos que dejar familia, amistades, la cultura. Y yo no quería mudarme mucho, te soy sincero, y contándole a Dios y diciéndole a Dios, Señor, pero ¿por qué no estamos mudando? Recibí una promesa de Él. Recuerdo que yo subí al techo de mi casa, porque los techos en Puerto Rico son como que planos. Y tú puedes subir allá y mirando el cielo le dije, Señor, yo no me quiero mudar. Él me dijo, tranquilo, que lo que viene en la música va a ser igual o mejor de lo que ya existe, de lo que estás haciendo. Y cuando llego acá a la Florida, pues él comienza a colocar personas en mi camino que tienen que ver con la música para poder explotar ese talento que teníamos de escribir y de poder llevar un mensaje al mundo de que Yahvé Omnipotente es Rey Incomparable y transmitir ese mensaje con alegría, con gozo y con palabras. ¡Wow! Maravilloso. Ahora, Yori, ¿es cierto que el tema Amado Padre fue escrito luego que el papá de tu amiga Rosy Rojas fue hospitalizado por COVID? Sí, te cuento que el año pasado, en medio de la pandemia realmente, su papá cae hospitalizado unas semanas y él tenía pues otras condiciones y sabes que se complica un poco cuando hay condiciones preexistentes. Y Rosy decide en agradecimiento escribirle una canción. Entonces él escribe la canción, me llama, me dice, Yori, ¿tú crees que le puedes hacer un arreglo musical a esto? Porque me encantaría cantársela el Día de los Padres. Esto fue el año 2021. Y yo le dije, sí, seguro. Ahí nos comunicamos, le hicimos el arreglo. Y cuando estamos practicando para cantarle la canción era más estilo balada, más suavecita, más melo. Y pues como me gusta la música urbana, pues les pusimos un poquito de sabor ahí mientras estábamos practicándola. Y dijimos, quizás podamos hacer algo en el futuro para cambiarle el estilo y pues lanzarla al mundo. Pero originalmente esta canción no fue para eso. Originalmente esta canción fue para darle a un momento lindo, un momento memorable a su papá. Y luego al transcurso del tiempo, pues yo escucho la canción nuevamente a principio de este año y le digo a Rosy, me gustaría hacerle el tema para sacarlo, para compartirlo con todas las personas. Y ahí comenzamos a hacer el arreglo que escuchamos hoy, que lanzamos este pasado junio 16 para nuestro papá. Wow, qué lindo, Yori. Gracias por compartir. La verdad que todos pasamos diferentes procesos, pero Dios todo lo torna para bien y nos deja un testimonio y una experiencia que podemos contar a otros para que otros también pues puedan recibir lo que necesitan para seguir adelante. Eso es así y ahora que tú mencionas eso, ¿verdad? Yo te digo, la relación de Rosy y su papá es un poco diferente a la relación mía y mi papá, ¿verdad? Cuando tú ves el video musical, tú ves varias, hay una foto específica que yo le pregunté a Rosy, ¿de dónde tú sacaste esa foto? Es una niña que tú ves en la foto cantando Y ella me dice, esa soy yo, cantando en mi graduación con mi papá al lado, el que está al lado mío es mi papá. Y justo en ese momento yo le dije, wow, yo también canté en mi graduación de 8º grado, con la diferencia de que mi papá no estaba ahí, él no estaba presente. Y bueno, eso trae a colación un contraste interesante, porque entonces en la canción tú tienes el punto de vista de un padre que siempre ha estado ahí versus el punto de vista de un padre que fue distante, especialmente en el área de... Bueno, cuando yo tenía 9 años recuerdo que lo había visto 1 o 2 veces en toda mi vida. ¿Ves? Entonces tengo ese sueño de conocer a mi papá, de estar con mi papá, y se me hace realidad alrededor de los 9 años, pero hay una parte, una lírica que es bien personal para mí en esta canción que dice, cuando niño pensé que lo sabías todo, de joven tuve duda en el desierto. Y es que de joven nos separamos un poco, nos distanciamos. Y a veces sí achacamos mucho que los jóvenes, la rebeldía, etcétera, etcétera, o vemos las cosas de un punto diferente. Pero a veces tenemos que tener cuidado como padres, cómo nos dirigimos a nuestros hijos, porque a veces eso mismo puede empujarlos un poco a que esa rebeldía se aumente. Y eso fue lo que siento que me pasó a mí, porque, por ejemplo, a mí me gustaba la música, pero mi papá no apoyaba en la música. O sea, mi papá decía que no, que eso no, que un trabajo real, que tenía que trabajar haciendo lo que él hacía. Pues, entonces hubo varios momentos en que yo me sentí que él no estaba presente. Pero mientras fuimos creciendo, fuimos madurando, el Señor fue trabajando con nosotros, porque tanto Él como yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y tuvimos una relación con Él, porque una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocerlo, ¿tú ves? Y salimos al 2018, me estoy graduando otra vez de la maestría y le digo a mi papá y a mi mamá en ese tiempo, mira, me van a dar un enlace para que vean mi graduación. Nosotros vivimos en el estado de la Florida y la graduación es en otro estado que se llama Indianápolis. Y yo le digo, aquí lo van a poder ver en el teléfono para que estén conmigo ese día. Y mi papá me dice, no, nosotros vamos a ir contigo a tu graduación. Y bueno, te cuento eso y se me aguan los ojos un poco, porque de un momento de que él no estuvo presente, yo me preguntaba por qué no pidió 2 horas, 3 horas para estar conmigo. O sea, hay otra gente que no son mi papá y están aquí apoyándome. A que yo le diga, aquí está el enlace para que lo veas. No, yo saqué una tarjeta de crédito, me dice, hace varias semanas atrás. Aquí está, compra los pasajes que nos vamos todos juntos. Y fue una semana preciosa que pasamos allá en Indianápolis y fue algo muy lindo, un momento de la familia unirse. Y bueno, Dios hizo eso. Entonces yo resumo eso en 2 palabras, Elaine: amor y estar presente. Yo creo que esas son las 2 claves de un padre, como nuestro Padre Celestial, que nos corrige, nos enseña, nos guía, pero lo hace con amor. Y estar presente, yo creo que esas son las claves de cultivar una buena relación con padre e hijo. Wow, me conmueve mucho el corazón. Y me da mucho sentimiento, pero sentimiento de alegría para ti y para tu familia. ¿Qué pasó, Yori, cuando cantas este tema por primera vez? Mira, cuando yo canté este tema por primera vez, yo tuve, viste que soy un poco sentimental, yo tuve que parar. La primera vez así que lo canté fue en el estudio y tuve que parar, no pude seguir cantando por varios minutos en lo que recuperaba la voz y recuperaba el poder cantar, porque es un tema muy personal. No fue que escribimos una canción así, porque sí, cada palabra en este tema tiene un significado profundo. Y cuando tú ves el video musical, lo ves que son fotos y son videos, experiencias de experiencias vividas. No fue que nos sentamos a hacer un video musical actuado. Y yo sé que cuando cualquier persona que lo vea, se puede identificar con eso. Wow. Ahora, cantaste este tema en un día muy especial. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fue emocionante. porque fueron dos veces. El año pasado, pues, se lo dedicamos al papá de Rosy. Y en el video puedes ver el video actual del día que se lo cantamos y la reacción y todo eso, junto a su hermana Naomi. Y ayer, bueno, el Día de los Padres, tuve la oportunidad de dedicárselo a mi papá. Y fue algo muy, muy, muy bonito, porque estaba aquí en casa, le prendimos el televisor y vio todo. Él estaba, yo lo grabé a él todas las expresiones y él no sabía que lo estaba grabando. De cada parte que él veía una foto y decía, wow, yo me acuerdo de eso, o wow, ¿dónde tú conseguiste eso? Y definitivamente la conexión fue muy, muy linda. Ayer otra vez se nos aguaron los ojos. Fue una experiencia muy bonita para acercarnos, porque si hay algo muy difícil o que se nos hace es quizás después de tener una relación un poco distante, volver a acercarse. Y yo creo que eso es algo casi imposible para el ser humano, porque el ser humano tenemos la tendencia a ser rencorosos, tenemos la tendencia a no ser humildes y que el otro me pida perdón. Pero hemos aprendido de los profesionales que el que perdona es el más que sana. Yori, vienen tantas cosas a mi mente cuando recibimos estos testimonios tan lindos. Ahora, el primero, ¿te inspira muchísimo haber pasado por este proceso tan bonito en tu vida, a seguir escribiendo y ministrando en el área del perdón? Sabes, definitivamente. Creo que es algo que necesitamos. Creo que es algo como pueblo, como sociedad, como nación que necesitamos. Porque la palabra dice que va a haber un tiempo en que el amor de muchos se enfriará. Y tenemos que llenarnos del amor de Dios, porque lo único que te puede llevar al perdón es el amor. No hay otra manera. Entonces, definitivamente, queremos contar nuestras experiencias para que otras personas, Elaine, puedan crecer y puedan acercarse a eso. Dios nos creó seres relacionales. Nosotros estamos hechos para relacionarnos con unos con los otros. Y tú ves los mandamientos y de eso se trata. Ahora, Yori, hay muchas personas que escuchan tu nombre y se preguntan, ¿por qué Yori el Científico? Pues mira, el científico porque desde niño a mí siempre me ha encantado lo que tiene que ver la astronomía. La astronomía es algo extraordinario. Uno mira el espacio, ¿no? Uno mira el espacio y tú ves las grandes cosas que Dios ha hecho, las grandes cosas que Dios ha hecho, y el hombre no las ha podido tocar. Y como el hombre no las ha podido tocar, está igualita como Dios las hizo. Y tú puedes ver la grandeza de Dios, que lo hace todo perfecto, lo hace todo maravilloso, lo hace todo precioso. Porque yo no sé si fue el único, pero yo sé que hay más gente que en algún momento se sentaron al frente de la computadora o en el teléfono y empezaron a buscar fotos de planetas, galaxias, estrellas, no sé, cosas que se ven preciosas y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Entonces, en high school, en la escuela superior, ya todo el mundo sabía que yo quería ir a estudiar astrofísica y todo el mundo me decía el científico en la escuela. El científico para aquí, el científico para allá. Y cuando llegué a la universidad, comencé a estudiar astrofísica y de hecho por año y medio hice trabajo de investigación de los anillos de Saturno y de planetas extrasolares, que son planetas que están fuera del sistema solar. Y fue una experiencia preciosa poder trabajar con profesores que trabajan directamente con la NASA y todo eso para ver la grandeza de Dios. Y por eso me dicen el científico, porque comencé siempre he tenido inclinación a lo que es la astronomía. Ahora, Yori, eres cantante de música sacra y profesor de matemáticas a nivel secundario y universitario. ¿Cómo se relacionan una profesión con la otra? ¿Y qué piensan los estudiantes de ti? Bueno, pues yo siempre digo que cuando llega el momento de enseñar, ¿verdad?, en la universidad o en la escuela superior, yo enseño de lo que sé. Yo le comparto a la gente de lo que sé. Cuando llego a la música, yo comparto de mis experiencias, de lo vivido. es un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Y mis estudiantes, yo amo a mis estudiantes, son como si fuesen mis hijos realmente. Y la mayoría de ellos les encanta mi música. Y la única razón por la que yo sé eso es porque cuando yo falto, a veces uno falta y tiene un sustituto, pues los sustitutos le escriben a uno cómo fue o hablan con uno después. Y casi siempre me terminan diciendo, yo no sabía que tú cantabas. Tus estudiantes me enseñaron un video en YouTube y esto y lo otro. Yo no sabía que tú hacías música cristiana y rapeando y todo eso. Y a veces tú pasas por las computadoras, que yo les he dicho que no lo haga, pero de vez en cuando uno lo hace, sacan las fotos de internet y lo ponen de background del screen en la computadora. Y bueno, eso lo hacen así por relajar, como uno dice, pero sí, es una manera interesante en la cual yo he podido hasta conectar con varios de los estudiantes que a veces son, entre comillas, dolores de cabeza para otros maestros, pero conmigo no, porque llegamos a hacer una conexión por medio hasta de la música. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita saber que los jóvenes están abiertos a palabra y necesitamos más música positiva, Elaine. O sea, los jóvenes especialmente están expuestos a mucha música que es buena, puede tener buena calidad, pero el mensaje no es el mejor. Mucha negatividad, muchas cosas que nos llevan a deprimirnos, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos, que sepamos quiénes somos, que tengamos identidad y que encontremos nuestro propósito. Por eso necesitamos más música que eleve, que sea positiva y que nos lleve al trono. Yori, o sea, qué lindo que los alumnos promocionan tu música, le interesa tu música, porque ahí viene un mensaje de salvación, un mensaje de unión familiar, un mensaje que necesita, como tú acabas de explicar, en los jóvenes. Y me imagino que a lo mejor cogen mejor grado. Bueno, ahí tienen que trabajar para que le saquen el grado que tienen que hacer, porque yo enseño matemáticas, entonces o la sacas bien o la sacas mal. Pero definitivamente como hay una conexión entre maestro y estudiante, eso ayuda mucho a que los estudiantes se esfuercen más, tengan un sentido mejor de compromiso. Y esto pues no lo digo casi, pero por varios años mis estudiantes han sacado los mejores promedios en cuestión de los exámenes del estado en la Florida, dentro del county donde trabajamos. Ellos han sido los mejores que han salido. Y yo creo que eso tiene que ver mucho. Es esa conexión que hacemos con los estudiantes, porque entonces ellos dan la milla extra. Claro, y eres una inspiración para ellos, y a eso yo me refería, porque cuando ven que también eres talento y estás haciendo algo muy positivo para la sociedad, pues eso los motiva a ellos, sacan buenos grados, se interesan en las profesiones que a ellos les gusta. Es muy bonito, me alegro mucho. Definitivo. Y gracias por compartir toda esta información con nosotros, porque hay muchas personas escuchando, muchos jóvenes prestando atención, y sé que va a ser de motivación también para ellos. Mira, es que si tú tienes un talento, Elaine, yo siempre lo he dicho, si tú tienes un talento y eres bueno en eso y tú consigues la manera de hacer el mundo mejor utilizando ese talento, tú vas a ser recompensado o recompensada. A veces la gente no sabe qué estudiar, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Yo no sé qué estudiar y estoy casi ya en 12 y no tengo ni idea. Bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres buena? Porque quizás haciendo eso tú puedas hacer vida con eso, tú puedas ganar dinero, puedas ayudar a otros, puedes sustentar tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, hay talentos que Dios puso en nosotros. Y si nosotros utilizamos esos talentos, así como dice la parábola de los talentos, se te duplican, se te triplican. Y tú vas a decir, wow, yo no sabía que yo podía hacer esto, pero ahí aparece. Y es por eso, es porque eso es promesa. Eso es promesa. Así que si a cualquier joven que está mirando ahora mismo, tú tienes un sueño, no importa lo que sea, hay gente que te va a decir que tú no puedes. Y hay gente que tú amas, así como me pasó a mí, como mi papá, que puede ser que te trate de detener el sueño. Pero ahí es cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, dame mi propósito, revélame el propósito, así como se lo reveló a José por medio de los sueños. Y no importa quién trate de interponerse, el propósito de Dios se cumplirá si nos mantenemos fiel a él. ¡Wow! Maravilloso, y así es. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook como OVM Radio, Instagram OVM TV, YouTube OVM Radio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Gracias, muchas gracias por sintonizar. Yori, ¿cuáles son los proyectos que se avecinan para ti? Bueno, por ahí ya tenemos pronto, estamos ahora mismo, ¿verdad?, en la gira de Amado Padre y pronto van a estar saliendo cosas nuevas. Vamos a estar lanzando una canción que fue una de las que nos hizo ganador en la competencia del Urban Draft en Expolite en el 2022. Así que eso viene pronto por ahí. Tienen que estar pendientes para poder enterarse, ser de los primeros. Nos pueden seguir en las redes, en Instagram, en Facebook, por todos lados, El Científico Music o Yori el Científico, Yori el Científico Music. Ahí nos pueden conseguir. Y en YouTube, que ahora mismo pueden ver el video de Amado Padre, que está disponible para todos, para que lo puedan ver. Y de hecho es un regalo muy lindo para los papás, para cualquier papá que tú conozcas, para tu papá, si quieres darle un momento especial, un momento lindo, porque no tiene que haber día o fecha especial para tú darle un momento especial a tu papá. El momento lo hacemos nosotros. Así que esos son los proyectos que vienen pronto por ahí, y pendientes porque todas las canciones que van a estar saliendo son experiencias vividas, que lo que queremos es que utilicemos esas historias para mejorar la calidad de vida que cada uno tiene. Sabes, Yori, ayer fue el Día de los Padres del 2022, si acaso ves el programa más adelante. Y yo decía, ¿qué le doy a mi papá? Porque realmente él me dice, hija, yo tengo todo. Entonces... yo lo que hice... regalarle a los papás, qué difícil es. Sí, pero lo honré con una motivación en las historias y escogí un tema. Y ese tema lo conmovió a él, al punto que no pudo terminar en ese momento ver todo lo que es el video que hice. Así que los exhorto que puedan coger el tema y lo puedan pues llevar hacia ese familiar, a su papá o a abuelos, o no sé, a alguna persona en su vida que sé que les va a llegar al corazón. Y qué lindo, eso es bonito, porque ahí tú puedes ver el amor que ellos tienen para nosotros. Eso es así, y de hecho me acabas de dar una idea. El video musical, si lo ven, ¿verdad? Cuando lo veas vas a ver las fotos de nosotros, pero usted, con la tecnología que hay hoy, usted puede ponerle la foto de usted y se lo enseña a su papá con fotos que a él le toquen, le lleguen, y yo sé que va a ser algo precioso, los que tienen esa habilidad, ¿verdad? Pero igualmente, para verlo, cualquier cosita que nosotros podamos hacer que crea un momento especial, yo sé que es un momento grande para nuestros papás. Definitivamente que sí. Yori, ¿qué mensaje les dirías a todas las personas que en algún momento han sido heridos o heridas, que le han causado alguna situación en su vida? Seguro que sí. Mira, hay muchas veces que nosotros tratamos de, no dicen por ahí, tienes que perdonarte tú mismo. Tratamos de buscar la manera de perdonar a otras personas, de sanar, de olvidar. Son cosas que la gente nos dice, ¿no? Pero hacerlo es difícil, no es fácil, porque somos seres humanos. Y ahí es cuando tenemos que rendirnos a Dios, pedirle a nuestro papá, a nuestro papito Dios, que sea Él el que renueve nuestro corazón, que sea Él el que nos transforme, porque tiene que haber una transformación de ese corazón de piedra de antes, que dice la palabra, a un corazón de carne. Y no es que sea malo, el corazón de piedra no es que sea un corazón malo, no es que nos sintamos culpables, no. Es que hay un nivel que nuestro creador creó que solamente se puede alcanzar cuando nos conectamos con él. Entonces tenemos que buscar a papito Dios, y si él nos pone en nuestro corazón que necesitamos ayuda profesional, busquemos la ayuda profesional, porque muchas cosas Dios las colocó ahí para ayudarnos. Muchas personas capacitadas, cristianas, están ahí para ayudarnos, pero definitivamente esa palabra que se llama perdón tiene que jugar un papel para sacarnos eso de encima. Y esta de la otra persona, si lo recibe, si no lo recibe, cómo reacciona, pero entender que ya yo hice mi parte y que Dios hace el resto, es la mejor satisfacción que nosotros podemos recibir. Yori, gracias por este hermoso tiempo. ¿En cuáles de las redes sociales has escogido para encontrar tu música aparte de OVM Radio? Seguro que sí. Bueno, en YouTube, en Facebook, en Instagram, ahí en todos estos lugares puedes encontrar mi música. Igual puedes buscarla en Spotify, Apple Music, todas las distribuciones digitales. Allí puedes encontrar la música de Yori el Científico. El single de Amado Padre solamente está en YouTube en este momento porque queremos que las personas puedan experimentar lo que es la historia por medio del video musical, pero ya pronto también estará disponible en todas las plataformas. Gracias, Yori. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los bendecimos, los amamos y sabemos que en este programa se ha recibido una connotación muy importante, que es el perdón. Muy importante. En toda relación, el perdón siempre debe de estar presto, porque somos seres humanos. Nos equivocamos, fallamos, pero lo importante es que podamos ser perdonados para así seguir adelante, porque si Dios nos perdona, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? Si ese es uno de los mandamientos del Señor. Gracias, Yori, nuevamente. Y nos despedimos de esta bella audiencia. Hasta la próxima. Bye, bye.